Los materiales, pues, son los que conocemos, digamos, o la materia que se utiliza para hacer productos que generalmente se han utilizado en la ingeniería, pues, y en la ciencia de los materiales, pues, para que el hombre tenga, digamos, un mejor nivel de vida. En el arte, pues, digamos que había un momento, pues, histórico en el que casi que el artista era el mismo ingeniero, pero llega un momento en que el arte empieza a especializarse más hacia lo conceptual, hacia la idea, hacia lo sensible, y empieza, digamos, a dejar un poco de lado, pues, como toda esta formación tan rigurosa que se traía en materiales y procesos. El artista, pues, generalmente ya tiene una necesidad de hacer una pieza, de hacer una obra en algunos materiales determinados y con ciertas dimensiones, pero normalmente no lo ha podido resolver. Lo primero que hacemos es que hablamos de la obra, me cuentan sobre su reflexión, sobre lo que están pensando, no solamente en la pieza específica, sino, digamos, en todo el contexto de la obra. Con eso, entonces, yo adquiero unos elementos, digamos, simbólicos, representativos, sensibles, que el artista quiere expresar. Entonces me presenta planos, bocetos, obras tridimensionales pequeñas. Ya con eso, entonces, ya conversamos de si el material que él está pensando realmente sí es el material más adecuado para la pieza. Eso es muy bonito porque, como que, wow, ¿cómo así? Todo se puede hacer, pues, y es muy bacano. Diseño el proceso y empiezo a buscar el proveedor. Hay que sensibilizarlos, pues, de que entiendan que no es una pieza más, sino que es una pieza especial, que representa algo, que representa un sentimiento o una reflexión que hizo alguien con respecto a algún tema. Y claro, el proveedor me permite hacer eso porque siente que hay un respaldo, pues, en conocimiento. Y sobre todo también porque le hablo en su lenguaje. Con el proveedor hay un momento que es así hermosísimo, y es el momento en el que el proveedor como que se hace consciente de que está haciendo una obra de arte. Esto fue lo que me entregaron a mí en la Universidad de Antioquia. Un prototipo, la talla original que hizo el maestro en yeso odontológico. Este es de Leonel Estrada. Se le hizo fotografía y en un programa entonces se sacaron los dibujos ya de las vistas a tamaño real. Aquí tenemos, pues, una serie de dibujos de todos los estudios que se hicieron, de por dónde iban las varillas, de dónde iban los refuerzos. El maestro sí, en vida, quiso que la obra fuera en concreto. Teníamos que empezar a acercarnos a lo que iba a ser toda la estructura interna. Entonces, lo primero que hicimos fue esta estructura en alambre, con la cual empezamos como a dimensionar las alturas, la distribución, si nos iba a cargar lo suficiente, pues a generar la suficiente resistencia en el cemento, si iba a quedar alguna parte suelta, entonces qué refuerzo teníamos que ponerle para que después la cabeza, o si alguien se apoyaba ahí, no la fuera a reventar. El asunto con el artista es también como que siempre hay que llevar el material como al extremo. Y eso es algo encantador, porque es como forzar al material a que tenga que cumplir o comportarse o hacer algo. Claro, porque si estás haciendo una pieza y te ciñas a la ficha técnica, esto hay que hacerlo así, tanto por tan, no sé qué, tata, muy bien, ¿cierto? Pero cuando ya empiezan, no, es que ve, yo quiero que esto se me dañe en 2 semanas. Yo quiero que esto se desmorone. Cuando empiezan como ese tipo de solicitudes es donde uno tiene que realmente ponerse muy, muy juicioso a estudiar
desde la fisicoquímica del material. Digamos que ahí eso es lo que a mí más me... Eso realmente es lo que más me gusta.